noche y dos minutos, televidentes, bienvenidos a La Campana. Esta noche, fría noche en el municipio de Tuluá, viernes arrancando fin de semana con festivo a bordo, situación que nos encanta y que como cada fin de semana les recomendamos que si ustedes van a viajar durante este puente festivo lo hagan con la mayor responsabilidad del caso para que puedan retornar a sus hogares sanos y salvos. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes que nos ven a través del canal 2 de CNC Teluro Producciones en los diferentes municipios del centro y norte del Valle del Cauca y también a través de las redes sociales, la fanpage, canal CNC Channel Plus. Y en YouTube nos encuentran como Teluro Producciones, allí van a poder encontrar todos los programas de La Campana. William Loaiza Amador, buenas noches. Bueno, feliz noche, cordial saludo para usted, Marcela, y por supuesto para todos los televidentes de La Campana, el programa de opinión de mayor sintonía en el departamento del Valle del Cauca. Oiga, sí que nos están viendo y cada día más. Unos nos ven porque les gusta el programa, otros porque es un programa incómodo para algunas personas. O sea, convertir en un programa. Dicen las cosas como pues, claro, dice, claro. Sí. Como realmente a la gente le gusta conocer cuál es la realidad de su municipio, qué está pasando en temas políticos, porque se ha movido bastante este tema, el tema político en el municipio de Tuluá. Candidatos van y vienen. ¿Qué habrá pasado, por ejemplo, con los otros candidatos a la alcaldía del municipio, como por ejemplo Marcelino Ayala, quien sí está aspirando? ¿Qué ocasión es esta? Yo creo que eso es como la octava ocasión. Oye, y el papá de él fue uno de los alcaldes muy buenos que se tuvo en el municipio de Tuluá. Por allá como en el 71. Nos recuerda la historia que fue el hombre que incluso ayudó a impulsar la Universidad Central del Valle del Cauca. Bueno, pero pues el hijo ni suena ni truena. Anunció su bacteriólogo, su intención de llegar a la alcaldía, pero de campaña poco a poco. Y hay un... Lo que tampoco suena es el pastor Darío Gómez. Darío Gómez, ¿qué sí pasó con su aspiración? Oye, pero ¿sabe que tiene buen discurso, buen planteamiento? Tiene discurso. Sí, de sí, sí, sí. Tiene discurso de pastor. Tendríamos que escucharlo en otros escenarios, por ejemplo, un debate. Algo. Oiga, y téngalo por seguro que donde tenga mayor difusión, hay cosas que en la vida nadie sabe, solamente el Señor y los electores. Bueno, muchos temas durante este fin de semana. Vamos a tener ferias en Palmira, vamos a tener el Festival Bandola y nos vamos para el corregimiento de Barragán. ¡Qué delicia! Una delicia. Mucho frío, a tomar agua panelita con queso. Usted va a tomar agua panelita, yo me voy a tomar el aguardientico. ¿Sí? Sí, claro. A tomar el aguardientico. Y un roncito también. Sí. Para matar el frío. Sí, muy bien. Bueno, hay un tema que es un tema que es muy espinoso. Una situación que involucra a integrantes de varias familias del centro del departamento del Valle del Cauca y es una presunta pirámide. En esta vivienda que queda localizada en el barrio Alberbia del municipio de Tuluá, en la carrera 33 entre calle 24 y 25, vamos a ver unas imágenes. Allí se ha podido observar que están pintadas las paredes hasta el balcón, dando a conocer que como presuntos estafadores están involucrados familias del centro del departamento del Valle del Cauca, pero no, nadie ha podido explicar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está pasando allí. ¿Qué dirán las autoridades al respecto? Porque de acuerdo a lo que se ha podido conocer es que allí, en este lugar, en esta vivienda que ustedes observan totalmente grafitada, funcionaba al parecer una pirámide, ¿no? Una captadora de dinero ilegal, en donde estarían involucradas varias familias prestantes del municipio de Tuluá. Sí, muy prestantes y vinculadas, incluso al derecho, vinculadas estas familias también al comercio. No involucra a los familiares de la casa. Recordemos que allí era donde vivía Nacho Cruz, mi amo Nacho. No los involucra a ellos, hay que dar claridad. Esta casa la vendieron y allí la están utilizando aparentemente para hacer un centro de instrucción, un centro académico, pero también captadora de dinero. El asunto está bastante delicado, no hay pronunciamiento por parte
de nadie en lo absoluto, pero está bastante delicado. Involucra, reiteramos, a reconocidos integrantes de reconocida familia del centro del departamento del Valle del Cauca. Bueno, Marcela, estaremos entonces a la espera de lo que digan las autoridades. Entramos en materia porque hoy tenemos muchos invitados, como siempre, cada noche en La Campana, invitados para que ustedes los vayan conociendo. Es importantísimo que con el tema coyuntural de la política, pues usted, amigo televidente, amigo ciudadano, sepa finalmente quiénes son los que están aspirando al Consejo, a la Alcaldía, a la Gobernación y a la Asamblea. Lo hemos dicho y somos muy reiterativos frente al tema. Queremos con esto educarlos a ustedes para que vayan conociendo los perfiles y las intenciones de cada uno de estos candidatos, que conozcan sus hojas de vida, quiénes son como seres humanos, porque antes que ocupar cualquier cargo político, público o administrativo, pues desde luego uno tiene que ser ser humano. Y aquí la idea es que ustedes conozcan a cada uno de estos candidatos, se aproximen a lo que buscan y finalmente terminen decidiendo el próximo 27 de octubre. Porque hemos escuchado muchos indecisos, a muchas personas que dicen, realmente los candidatos que hasta el momento he conocido y he visto, de ninguno me interesa, no me motivan, no me incitan ni siquiera a salir a las urnas el próximo 27 de octubre. Por eso es que estamos educando en La Campana para que ustedes se vayan familiarizando con cada uno de estos perfiles y desde luego los conozcan a ellos. Y con las propuestas, nos acompaña esta noche Diana Paola Murillo Loaiza, trabajadora social de la Universidad del Valle, con experiencia en el trabajo social, con énfasis en el tema de salud mental. Por lo Loaiza van a pensar que es familiar, pero infortunadamente no es familia mía. ¿Eh? Diana, una feliz noche, muchas gracias. No, muchas gracias. Primeramente, darle gracias a Dios por permitirnos pues, estar en este espacio y a los televidentes, desde luego, por interesarse en nuestros temas de ciudad y en búsqueda de la verdad. Oiga, digo y reitero, infortunadamente no es familia mía. Usted es hija de Berenice Loaiza, abogada. Abogada. Uh-huh. El señor Ricaute Murillo. Muy bien. ¿Y usted por qué trabaja social y no abogada? Bueno, qué buena pregunta, nunca me lo había pensado. Pero bueno, en realidad creo que es muy importante construir en conjunto. Para mí, trabajo social como carrera humanista nos permite acercarnos a la gente, a conocer sus realidades más de cerca. Y nos permite a su vez aprender a escuchar. Muy bien, usted ha intervenido en terapias de duelo a través del arte con las víctimas de la masacre de Trujillo en el centro del Valle. Claro que sí, bueno, de hecho a veces con algunos otros compañeros de la academia esto genera un poco de conflicto, ¿sí? Yo soy de las convencidas que el arte, la música, la cultura, a veces en medio de, digamos, de tantos momentos de corrupción y de violencias que aquejan a nuestra sociedad, son métodos efectivos para llegar a la gente y generar cambios de impacto. Bueno, vamos entonces a nuestra primera pausa para comerciales en La Campana. Ya regresamos con nuestra invitada la noche de hoy. Ella es Diana Murillo, aspirante al Consejo del Municipio de Tuluá por el Partido Colombia Renaciente. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Y regresamos a La Campana, este espacio diseñado para que ustedes se enteren de todo lo que está pasando en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Hoy reiteramos con una invitada muy especial, ella es Diana Murillo, la nueva voz al Consejo, así se hace llamar en medio de su eslogan, que ha querido diseñar para su campaña política. Diana Murillo ya nos contaba pues, que es trabajadora social. Ahora hablemos sobre ese trabajo que usted ha logrado hacer a lo largo de estos años para lograr llegar al Consejo de Tuluá. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, en realidad debo ser
muy franca, nunca estuve desde una postura muy política. Siempre me ha interesado el servicio a la comunidad, siempre me ha quejado todos los problemas sociales que se desencadenan y se desenvuelven alrededor de nuestros jóvenes. He sido una líder social y comunitaria, la cual desde su tiempo de juventud y adolescencia estuve vinculada al Club Monarca, al Club León Monarca. Allí liderábamos escuelas de líderes con los jóvenes, ¿sí? De pronto desde allí empezamos como a proyectar un poco esa parte. Últimamente haciendo muchos trabajos social en sectores vulnerables como Guayacán, hacia el sector de la montaña, liderando estos procesos que les digo como agentes de cambio. Pero bueno, llegan esos momentos en los cuales de pronto esos pequeños cambios no son suficientes y son los momentos en los que uno se cuestiona de qué manera se puede hacer un eco mayor o un impacto mayor. Siempre fui una joven en la universidad de las cuales criticó fuertemente la política, sus líderes, sus dirigentes, pero llega el momento en el que muchas personas nos dicen, bueno, criticas, digamos que tras bambalinas, tiras piedras al tema político, pero ¿qué apuesta haces? ¿Y qué sentido diferente y qué connotación diferente plantearías en sociedad para un cambio? Es difícil, es muy difícil, ha sido un proceso bastante complejo porque nuestros ciudadanos, nuestra comunidad, pues tiene un tema muy desdibujado del aspecto político. Pero bueno, afortunadamente se me presenta la oportunidad para esas contiendas y hemos venido haciendo un trabajo duro, como te decía, iniciando. Nos estamos enfrentando a grandes maquinarias, a políticas de tradición, entonces no ha sido fácil. De todas maneras, siempre con la misma convicción de que desde los pequeños cambios o desde los pequeños momentos podemos llegar a hacer grandes cosas. Bueno, Diana, usted llegó como aspirante al Consejo del Municipio de Tuluá con el respaldo de Juan Carlos Hurtado, el licenciado en Educación, un hombre muy respetado también en el centro del departamento del Valle del Cauca, que estuvo vinculado a Cortuluá. ¿Cómo se dio ese aval? Bueno, a ver, en realidad nosotros siempre fuimos vecinos del mismo sector, es decir, fue una persona que me vio crecer en mi proceso de formación. Y nos encontramos precisamente en el sentimiento del servicio social. Debemos hacer una apuesta política, como les decía, pues porque en realidad necesitamos hacer ya cambios de impacto en nuestra comunidad. Pero siempre, tanto él, al igual que yo, hemos sido personas muy preocupadas por la parte social. Y él, sobre todo, ha tenido un gran reconocimiento en la parte deportiva, que es una de, digamos, como de los cuatro pilares a los cuales estamos apuntando con el movimiento La Nueva Voz. Uh-huh, además, porque estamos viendo, por ejemplo, un folleto que muy amablemente ella ha traído para compartirnos esta noche en La Campana. Aparece pues con su diseño allí en la primera parte, la fotografía de Diana, que es importantísimo para estos procesos electorales, para que la gente se familiarice un poco con ellos. La fotografía de ella, su eslogan, habla también del logo, ¿no? Del logo de la campaña. De la inclusión. ¿Quién es? Y pues aquí aparece también el número, número 17, Colombia Renaciente. Aquí lo pueden encontrar. Este es el folleto que ella hoy está repartiendo. Y pues su interior lleva los pilares, como ella lo mencionaba, deporte, movilidad, salud mental, al día, que básicamente corresponden a lo que el trabajo que ella viene adelantando a lo largo de todos estos tiempos como trabajadora social. Y también hay una parte en donde involucra a las empresas, a los empresarios que hacen parte pues de todo este proyecto político. Hablemos justamente de eso. Usted ya hacía énfasis en el deporte, acompañada del profesor Juan Carlos Hurtado. Movilidad, ¿qué le preocupa de la movilidad en Tuluá? Bueno, antes de ir allí como en materia, debo clarificar de que antes de pensarnos en esto hicimos un recorrido pues en los diferentes sectores y con los diferentes agentes de la comunidad para poder construir en conjunto. Digamos que todo esto son propuestas, por eso mi logotipo va incursionando a la inclusión, porque estos cuatro pilares pues nos vinculan a todos como comunidad y pues a todos nos beneficiaría. Claro está que el proceso de movilidad y deporte los encabeza mi compañero, mi coequipero, el doctor Juan Carlos Hurtado Romero. Preocupante porque la movilidad en Tuluá, y sé que a nivel nacional, pero a veces es caótico Tuluá para ser un municipio tan pequeño, con tantos vehículos, no hay cultura ciudadana.
Siempre he sido de las convencidas de que debemos apostarle a la educación y a la educación desde nuestros chicos. Yo soy madre cabeza de hogar, sí, madre soltera cabeza de hogar, y cuento una anécdota muy corta. Un día, por ir de afán hacia el colegio con mi hijo, me pasó un semáforo en rojo y me dijo: oye, mamá, eso no está bien. Entonces creo que muchas veces tenemos los maestros en casa y que es importante, no solo desde la cultura ciudadana, sino que desde casa, no delegar la responsabilidad a las instituciones. Las instituciones educativas refuerzan eso que tú allí, digamos, fundamentas en tu familia y en tus hijos. Entonces, tanto el deporte, la movilidad, la salud mental, son de esos pilares en los cuales queremos reeducar, porque pues la salud mental, la llamo salud mental al día, pues ya les explicaré por qué, pero la salud mental es un tema que también la gente de pronto nos ha inquietado y desafortunadamente... Pero es bastante importante. Por los suicidios que se han presentado en nuestros jóvenes y muchos papás, como les digo, cuando hemos hablado, dicen: bueno, ¿y cómo sé yo que mi hijo tiene indicios suicidas? ¿Cómo lo puedo determinar? Pues entonces, en ese orden de ideas, voy a hablar de mis cuatro pilares. El deporte. Bueno, yo estoy acompañando la candidatura a la alcaldía del doctor John Jairo Gómez Aguirre, ¿sí? Estas propuestas, aparte de que las construimos en comunidad, también son propuestas de donde yo lidero, promuevo y gestiono, porque tampoco podemos hacer programas y realizar propuestas de alcaldes, ¿sí? En eso sí hemos querido ser muy aterrizados con la gente. Debo proponer cosas que en la medida de lo posible yo pueda cumplir. Entonces, estos pilares se han desprendido del programa de los cinco ejes del doctor. Propuestas realizables. Propuestas realizables, propuestas aterrizadas. Siempre le digo a la gente: yo no puedo decir que tengo 10 casas, que tengo 10 empleos, simplemente hacer algo que sea en beneficio de todos. Entonces, en la propuesta deportiva, el doctor John Jairo Gómez Aguirre propone hacer una ciudadela hacia el sector de Occidente, pues porque la mayoría de deportistas, por ejemplo, los pesistas y todos que vienen desde allí del Occidente hacia el Benicio Echeverry, en condiciones no muy favorables ni de alimentación ni de transporte, entonces que van a descentralizar un poquito hacia ese sector de allí. También queremos hacer uso de muchos espacios que de pronto no se han pensado algunos otros mandatarios en su momento, y es aprovechar espacios del estadio para adecuarlos de manera mejor. Contamos con grupos de porritmo que no tienen espacios suficientes. Lo mismo en el Benicio Echeverry. En el Benicio Echeverry nos estamos pensando en hacer un hogar de paso para nuestros deportistas. Hay que ser claro de que obviamente no alcanzaríamos a abarcar todos en su totalidad, porque es muy complejo, pero al menos una buena parte de aquellos que presenten un mejor rendimiento. Tenemos también un proyecto que allí es donde quiero retraer de pronto los valores familiares, llamado Gente al Parque. Por ejemplo, es caótico, la Plaza Cívica Boyacá es caótica. Hemos venido haciendo la Hora de la Paz. Y hace días, sin necesidad de ejercer violencia ni malos comentarios, llegamos con nuestros deportistas, nuestros chicos, allí a hacer esa apuesta, y pues las personas que consumen la prostitución se fueron aislando. Entonces fue un pilotaje muy interesante. ¿Qué propone Gente al Parque? Retraer las familias a nuestros chicos a los juegos tradicionales. Consideramos que se debe trabajar fuertemente en el enfoque familiar, que es de donde se desprende todo lo social. Oiga, qué buenas propuestas de Diana Paola Murillo. Hay que recordar, hablando de Juan Carlos Hurtado, que es el hijo de doña Marilidia, que trabajó mucho tiempo en el Hospital Departamental Tomás Uribe, también es música, es ejecutante de varios instrumentos, y es además el nieto de Julio Tambora, don Julio Romero, que todos quisimos en el municipio de Tuluá. Permítanos, vamos con este mensaje, ya regresamos con más de La Campana, con Marcela Cortés y William Loaiza. La Campana, que cada día encendemos más televisores. Por algo será. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios, con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Y
La 9 de la noche, 20 minutos, me está cogiendo una tosecita. ¿Le está cogiendo como siempre? Sí, claro, una tosecita. Eso debe ser producto y efecto del nuevo corte, a propósito, le queda muy bien. Ah, oh, muchas gracias. Es el loco. Mira, lo de los corazones, ¿por qué? Porque yo siempre tengo muchos corazones. Muchos corazones. Pensé que era por el corazón del valle, ¿no? Bueno, también puede ser corazón del valle, aunque el corazón del valle no es blanco. Muy bien. Nos está acompañando esta noche Diana Paola Murillo Loaiza, es candidata, es Colombia Renaciente número 17. 17. Sí. Porque yo digo que los últimos seremos los primeros. Oye, no, es que, ¿sabe una cosa? Tuvimos la oportunidad de ver el acto donde hizo la adhesión de ella a John Jairo Gómez Aguirre. Oiga, pero un acto multitudinario. Sí. ¿De dónde tanta gente? ¿Cómo se moviliza tanta gente a un recinto? Bueno, en realidad fue un trabajo muy satisfactorio, porque en realidad, como tú dices, de hecho, con el profesor Juan Carlos vamos y venimos como buen equipo. Yo decía, pero ¿por qué un viernes social y en la noche? Me decía, precisamente un viernes social y en la noche conoceremos quiénes son los amigos que verdaderamente nos van a acompañar y en ese horario. Bueno, en realidad les puedo decir que ese día, de hecho yo llegué después de que estaban todas las personas allí, no me lo creía. Aunque antes a esa adhesión oficial también tuve la oportunidad de hacer mi primera reunión en casa. Y ese día, oh sorpresa, que también pudimos cerrar la vía. Yo creo y soy de las convencidas que las personas creen en el cambio y quieren caras nuevas en este consejo. No quiero desmeritar los trabajos ajenos, no quiero desmeritar los trabajos de nadie, pero creo que es momento de la juventud, es momento de las nuevas apuestas, es momento de un nuevo cambio en los ideales, en las apuestas que queremos hacer los jóvenes. A veces me he sentado con jóvenes en la pista que hicieron nueva hacia la vía San Antonio, que era la antigua rayadora de yuca. A veces me siento a hablar con ellos, a hacer ese ejercicio y, oh sorpresa, que tenemos grandes ideas, grandes talentos allí, que de pronto nos impulsa y que de pronto los pocos que tenemos la posibilidad de incursionar en estos temas políticos, pues queremos caer todo ese mensaje. La verdad, volviendo a retomar lo que me estabas diciendo ahora, para mí también fue una sorpresa enorme, pero es lo que tú dices, de pronto eso que el profesor Juan Carlos Hurtado ha hecho durante años, que como te digo, desinteresadamente un trabajo social, pues creo que se repercutió ese día allí, en esa adhesión. Extraordinario. Bueno, ¿y por qué John Jairo Gómez Aguirre, por qué lo está respaldando para la alcaldía de Tuluá? Bueno, quiero comentar algo pues de mi vida. Afortunadamente logré ser trabajadora social con mucho esfuerzo. No fue nada fácil, tuve que hacer, digamos, muchos esfuerzos a nivel personal para poderme profesionalizar. Y me encuentro con una persona que, como dice su lema, de la gente para la gente. Yo creo que lo más grande y lo que más grande nos hace es la humildad. Es el sentir el dolor del otro. Somos personas que, como hemos venido desde abajo, construyéndonos, formándonos, pues conocemos la verdadera necesidad, conocemos ese sentir, ese verdadero dolor de las personas en condiciones no muy favorables. Entonces, es una persona de la cual todas las personas los invito, de hecho, a que si revisan su hoja de vida, en su larga trayectoria política y como funcionario público, pues no hay cosas de qué tildar. Y creo que eso es lo que ahora preocupa buscar un poco, la transparencia, el compromiso que se debe tener con nuestro municipio, porque nos encontramos en un sentimiento de amor por nuestro Tuluá. Muy bien. Bueno, Diana, ¿qué tanto conoce usted de empresas? ¿Qué tanto sabe de los empresarios en el municipio? Porque pues se lo pregunto, esto hace parte dentro de ese trabajo que usted quiere proyectar. Bueno, a ver, te cuento. Bueno, y también ahorita hablo un poco de movilidad porque tienen algo en parecido. Bueno, he tenido la oportunidad, el profesor Juan Carlos Hurtado es una persona que también es muy reconocida en el comercio, pues estuvo vinculado a lo de allí de Fenalco. Con los empresarios pasa algo, siempre decimos no hay empleo, no hay oportunidades laborales, pero en realidad cuando nos sentamos a hablar con ellos se han perdido ciertas garantías para ellos durante los últimos años. Por ejemplo, lo de la condonación de impuestos fue una de esas prebendas que ellos han perdido, obligándolos a facturar en otros municipios. ¿Cuál es mi apuesta a los empresarios y al emprendimiento? Yo siempre he creído que el trabajo en equipo es fructuoso, hacer una mesa empresarial. ¿Y qué incluye esa mesa empresarial? Bueno, unas reuniones bimestrales o trimestrales en las cuales
todos los que competen el comercio, el sector empresarial, pues se puedan sentar y hablar en qué vamos. Es tratar nuevamente de traer las políticas públicas que ya están, como les digo, un concejal puede gestionar, puede ser un ente de control, y volverlas a traer para poder incentivar a nuestros empresarios y a nuevos inversionistas en Tuluán. Bueno, Diana, la movilidad es un tema evidentemente álgido y pues se convierte en un reto para los futuros gobernantes. ¿Cuántas motocicletas hay en Tuluán? Bueno, la verdad, tengo que advertirlo, me corchó. Uh-huh. A veces hemos hecho el ejercicio y más o menos por casa puedes encontrar hasta con 3 y 2 motocicletas por hogar. Uh-huh. Sí, no tengo la cifra exacta. Pero en la parte de la movilidad, como les venía diciendo ahora, nos inquieta mucho crear un parque temático, que sería un parque temático para reeducar a nuestros chicos en cultura ciudadana y en normas de tránsito. Así como nos preocupamos por dar la Cátedra de Paz y Medio Ambiente, pues el profesor Juan Carlos y yo estamos como en esa idea, uno diría, en esa idea loca de que la movilidad y la cultura ciudadana deben ser también una materia que se edite en las instituciones. Y también allí quisiéramos hacer una mesa de trabajo con todos los que incluyen la movilidad, gremio de taxistas, motorratones, todo eso, porque es que la movilidad en Tuluá no solo es caótica, también nos estamos quedando sin transporte urbano. Se está proponiendo una cátedra de cultura ciudadana, pero también se está proponiendo que se enseñe de Tuluá, que aprendamos un poco más de Tuluá. Es una de las propuestas que tiene el doctor Omar Franco Duque, reconocido periodista, historiador, abogado. Y es que sin duda alguna, sí, cualquier político en medio de la figura que quiera ocupar, pues tiene que conocer de ciudad, ¿no? En medio de todos estos programas que quieran adelantar dentro del Consejo o la Alcaldía, lo más conveniente y lo más lógico es que nos instruyamos y pues conozcamos fuertemente de lo que realmente nos compete. Vamos nuevamente a una pausa, William, para comerciales y ya regresamos en la campana. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Las 9 de la noche, 28 minutos. Hoy es un programa de La Campana con Diana Paola Murillo Loaiza, Colombia Renaciente número 17, aspirante al Consejo del Municipio de Tuluá. Bueno, tenemos entendido que usted estuvo en el Departamento del Cauca en intercambio de experiencias y fue invitada por uno de los mejores secretarios de Agricultura que hemos tenido en el municipio de Tuluá, uno de los mejores directores de la CBC, un hombre que es una eminencia, el ingeniero Fernando Álvarez. Que me maravilla cuando dice Fernando Álvarez, dice, mi aspiración es llegar a ser campesino. ¿Cómo fue esa experiencia? Créeme que después de llegar del Tembío Cauca, yo también hablaba allí con muchas lideresas y decía, me vengo con el sentimiento de querer ser campesina. Bueno, más que todos los temas que desarrollamos allí, es precisamente alrededor de la cultura endógena en la parte rural. Es decir, no queremos que nuestros chicos campesinos usualmente desertan a la ciudad por las faltas de oportunidades y esto. Allí en el Timbío manejan unos proyectos de inversión con los chicos, en los cuales desarrollan su cultura endógena en medio del campo sin necesidad de salir. También tuvimos la experiencia de trabajar con mujeres lideresas de Santa Marta, en las cuales hacen talleres, promocionan, por ejemplo, el cultivo de las orquídeas. Sí, entonces, alrededor del campo fue una experiencia muy enriquecedora, como dices tú. El ingeniero Álvarez fue uno de los que mejor gestionó la parte ambiental y de CBC acá en nuestro municipio. Entonces, como les digo, de pronto no lo coloqué en uno de mis pilares porque debemos ser aterrizados y pues la idea no es hacer las mil y unas propuestas,
Pero le comentaba al doctor John Jairo Gómez Aguirre que, por ejemplo, Tuluá es el 70% de zona rural. Y sería muy interesante que en su gobierno hubiese ese espacio en el cual nos pudiésemos sentar y traer este modelo de inversión aquí para nuestros jóvenes campesinos. Pero extraordinario. Es decir, se pudo conocer un poco de lo que se está desarrollando en el Cauca con el ingeniero Fernando Álvarez para aterrizarlo en nuestro territorio. ¿Cuántos corregimientos ya tiene Tuluá? ¿Cuántas veredas? A ver. No, 25 corregimientos. De verdad que ofrezco una excusa a los televidentes porque la verdad... Sí, me falta conocer varios datos y sí, lo que tú decías conocer nuestros municipios. Y eso es lo bonito de la campana, nos encanta que la gente venga, se ilustre, y que sea transparente. Claro, y nos encanta esa actitud, si uno no conoce eso no es pecado, estamos aquí para conocer todo. Me llevo varias tareas de aquí en día de hoy. 25 corregimientos, 132 veredas. Y me dijiste el dato de las motos, digámosles a los televidentes. 84.000 motos. Aproximadamente. Esa es la meta, esa es la idea, que nuestros invitados salgan con mucho tareas y quienes están agendados se vengan muy preparados en temas de cultura ciudadana. Sí. ¿Por qué? No les vamos a corchar, les Oiga, vamos a preguntar. ¿Usted se puede imaginar preguntándole a que un candidato a la alcaldía cuánto vale una carrera mínima? Ay, Dios mío, temas sí, para no, conocer. Temas, a propósito, ¿ya han montado en servicio urbano en Tuluá? Claro que sí, 1.500 pesos. Y pues cuando hay más dinero el taxi, 4.000 pesos la carrera mínima. Bueno, sí. Cuando nos cobran lo que es. Cuando nos cobran la tarifa adecuada. Muy bien. Pues Diana Paola Morillo Loaiza, en 30 segundos, ¿por qué votar por usted para el Consejo de Tuluá? Bueno, quiero invitar a todos los ciudadanos a que, como siempre, yo creo que es el discurso político de siempre, crean nuevamente, ¿sí? Siempre tengamos esa esperanza de apuntar al cambio. Nosotros los jóvenes y más las mujeres somos unas grandes gestoras, somos unas personas con una gran capacidad de gestión y de liderar procesos muy juiciosas. Y muestra de ello es que tenemos una de las mejores gobernaciones del país. Muy bien, pues extraordinario. ¿Y la campana? ¿Por algo positivo, por algo negativo? Bueno, pues la campana por algo negativo, faltó más muestra social en nuestra anterior administración, sin querer decir que lo que se hizo estuvo mal. Uh-huh. Y de lo positivo, como les digo nuevamente, apostemos el cambio. Bueno, ahí está entonces la invitación de Diana al consejo. Ya cuando aspira siempre llega el cambio Murillo. Es con Johairo Gómez. Claro, con John Jairo Gómez, de servir, construir y avanzar. Sí, porque es que también está... Sí, tenemos que clarificar, claro que sí. No, hubo un buen cambio, pero tenemos que seguir con un cambio mucho mejor y una continuidad. Muy bien. Bueno, y antes de irnos, un mensaje. Felicitaciones a Diana, la veo como triunfadora. Ojalá nunca pierda contacto con sus electores como otros. Gracias. Es el mensaje que le llega a través de la línea 315-632-36. Una sonrisa muy bonita. Y sabe que me gustó la transparencia de ella. Sí, qué bueno. Sí, claro, claro. Sí, porque hay temas que, uy, Dios mío, a veces a uno se pasa. Y que por los nervios, a veces los nervios a uno le juegan una mala pasada. Bueno, nosotros entendemos eso y lo importante es que en la campana vamos a ir ilustrando a todos nuestros televidentes y de paso conociendo qué tanto saben de Tuluá nuestros candidatos a diferentes cargos políticos. Pero, nos vamos. Pero antes de irnos, recordemos que está la propuesta para los candidatos para que los tengamos a los 6 con temas puntuales de nuestra ciudad. Y los vamos a tener y esperamos que nos acepten de una manera muy amable la invitación a debatir temas de ciudad, de movilidad, de salud, de seguridad, de todo lo que un ciudadano del común quiere saber si ustedes realmente conocen o no. Y sabemos que están muy bien preparados, al menos cuentan con muy, muy buenas hojas de vida nuestros candidatos a la alcaldía. Nos vamos ahora sí. Ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en La Campana. Cuídense mucho este fin de semana. Pórtense muy bien, por favor. Muchísimas gracias. Y recordemos que el que no está en La Campana es porque no suena. Feliz fin de semana. Cuéntense.